Desde el año pasado se venía gestionando por parte del municipio de Santa Rosa de Cabal una invitación para un encuentro que ellos hacen allá anual. Con motivo de que las fiestas del año pasado fueron en octubre, no pudimos asistir. Ellos vinieron aquí como una delegación de allá y vieron las bandas del municipio de Urrao y nos invitaron este año para un encuentro nacional que se va a hacer en Pereira el próximo 4 de febrero con motivo del 56 aniversario de la gobernación de Risaralda. La invitación llegó por parte del señor gobernador en acuerdo con el secretario de Educación, nuestro director Dubán, entonces quedamos de que vamos a llevar la banda del adulto mayor y la banda de la institución normal superior Sagrada Familia. Este evento es muy bueno porque nos fortalece y decirles a la comunidad que Borrado tenemos buenas bandas y vuelvo y repito, como las vemos pues todos los días, no nos parece de pronto mucha gracia, pero las bandas tienen un trabajo y ya una continuidad desde el año pasado que se empezó nuevamente el proyecto. Entonces es una muestra llevarlo de Urrao, con el favor de Dios llevaremos las dos bandas, una muestra como lo que no más representa a Urrao, que son las fiestas del cacique Toné. Urrao va a llevar dos representaciones indígenas, la banda del adulto mayor va a ser una danza o adoración al sol y a la luna, y la banda de la institución normal superior Sagrada Familia, un ritual del cacique Toné.